mirad cómo baila, miradlo. Claro que bailo, vengo a por mi mujer, soy feliz. De hecho, esto no está, pero que nada mal. Me refiero a que estas cosas de la boda no son tan pesadas después de todo. Ven, ven, ven conmigo, ven. Ceremonia de la ajena. ¿Qué es eso, Ashley? ¿Qué pone? Bueno, he escrito la primera letra del nombre del hombre que quiero. Ay, el hombre que quiere, qué discreta. ¿Qué pasa? Quiero que sea una sorpresa para mi amor. Yo me dibujaré un bigote en la mano. No te rías de mí, Peck. ¿Sí? No me gusta el aspecto de la señora Asime. Mírala. Está mirando al suelo. Parece deprimida. Dios no lo quiera. No es fácil. Ay, pobre mujer, es tejasuena. Es igual que su hijo. Viven su vida sin importarles nada más. No piensan en lo que dejan atrás. Les da igual, son los dos iguales. Tocad más alto, que se enteren todos, vamos. Tocad más alto, vamos, sin miedo, no hay nada que temer, ¿eh? No hay vecinos alrededor, vamos, tocad, que se entere todo el mundo. Eso es, muy bien. Eso es. Vamos, 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 vamos. Un momento, tocad algo del Mar Negro. ¿Sabéis una que mancha o algo así, eh? Vamos, vamos dentro, tenemos que bailar el oro. Vamos dentro de la casa, vamos, tocad por el mar. Vamos, vamos. Espera, échame un momento. Eso está suficiente. Venga, si te ves, mira, cariño. Me encanta esto. ¿Qué es este escándalo? Mira, Murat. La última vez que lo vi tan feliz aún era un niño. Hoy está contento, de verdad. Van a reunirse. ¿Sabes una cosa? Ese vestido que llevas te sienta, pero que muy bien. Te juro que diría que eres una chica de mi tierra, del Mar Negro. Yeah.
Oye, tú, hermano de Hayat, creo que no deberías mirarme de pies a cabeza. Tu madre te está mirando y va a descubrir tu engaño. ¡Liar! No seas tan dura conmigo. Tengo mis razones. En general, soy un hombre que nunca dice mentiras. Ah, sí, claro. Oye, para un poco, mira. Mi hijo no deja de hablar con tu padre. ¿Te has dado cuenta, hermana? Un momento, ¿tú crees que le gusta a mi hijo? Bueno, tal vez a tu hijo le gusta a ella. Por supuesto. ¿Acaso puede verla? Te recuerdo que está ciego. ¿Cómo va a gustarle? No importa. ¿A ti qué más te da? Los dos son adultos. ¿Qué más da si te gustan? Y deja de ponerte en modo suegra. Tú vente conmigo. Vamos, ven, ven. ¡Has quemado a la pobre chica!